Salud, queridos amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro Shemirat Lashon. Vamos a continuar con lo que estuvimos hablando sobre el silencio. Estuvimos hablando sobre la cualidad, la gran cualidad que es el silencio. Me dijeron los Jajamim en el Pirkei Avot, algo muy conocido. En el primer capítulo del Pirkei Avot, dijeron que sale. Colemai, la verdad que viene a Jajamín, pero Matsati, me gustó Mishtika. Dijo ahí uno de los Tanaim, el Pirkei Avot, toda mi vida crecí entre Jajamín y no encontré algo mejor para el cuerpo, algo mejor que el silencio. Le explicamos, la verdad que viene a Jajamín. Delicati me mi doctrin a Hamudot de Kedeshot. Explican los Hajamim. Crecí entre los Hajamim, ¿qué quiere decir? Que tomé de ellos todas las buenas cualidades, las grandes virtudes, hermosas virtudes y santas que tenían. Umikulama ita midate shtika atoba shegekulam. De todas ellas, de todas las cualidades buenas que encontré, la mejor que encontré fue el silencio. O Yomar, o podemos decir de otra forma, a pesar de que ellos eran sabios, muy inteligentes, muy entendidos, y muy santos y piadosos, No podemos decir que en ellos haya palabras vanas, palabras vacías, que todas sus palabras, todos sus dichos, eran todas cosas de sabiduría. Afaltigen, raiti, umatzati, shayoter toblago, bilti, libretora, u ashitikamamash. Con todo eso, con todas las cualidades, con todas las virtudes de los sabios, lo que yo vi y lo que yo encontré, que lo mejor para el cuerpo, cuando no hablamos de Libre Torah, cuando aparte del Libre Torah, lo mejor es el silencio. Umay llamar la Guf, ¿y por qué dice para el cuerpo? Perush, Shadam, Afi y Jajam, Beshalem, Benafio, Kemo, Javerab, Shalvavi Shimon. Apartigen, Mitzad, Ahomer, Amelubash al Anepesh, y el Shar Kimat, Sheyu Kol de Barab, Metum Samim Karaui. ¿Por qué dice el cuerpo? Estamos hablando de cosas espirituales, ¿no es cierto? Dice la persona, aunque sea inteligente, aunque sea completa en su alma y que sea toda espiritualidad, como el grupo que estaba con Rabbi Shimon Bar Yochai, que era un grupo selecto, algo que era todo me llamaba, todo rojaní, toda espiritualidad. Dice, de cualquier forma, Mitzada Homer Amelubash al Anefesh, por cuanto que hay una materia que envuelve al alma, el cuerpo, está envolviendo al alma. Mitzada Homer Amelubash al Anefesh. Y es imposible que las palabras y todo esté todo concentrado al alma, porque tenemos un cuerpo que viste al alma, es como la ropa del alma, y es imposible que las palabras se centren solamente en cosas espirituales, siempre va a haber algo material en nuestra conversación. Entonces, Alken, Tobayo Terashitka, por eso el silencio es mejor, por eso, Bein, Beinse, Bedorosh el Rabí Shimon, Sheita, Murgelet, de Shanam, Rak, Belibre, Jochma, el Taná, si no me equivoco, el Taná que dice, es Rabbi Shimon Bar Yochai, el que dice que habla en silencio. Si en la época de él todo estaba centrado a la Torah, todas las palabras de sabiduría y Jochma de Torah, y ya en esa época ya decían que lo mejor era el silencio, Mafiru lo Ishmor Pir, Kolka, Gamkem, lo Yatsa, Midarko, que aunque una persona, alguno de los Jajamín, de la época de Mishnah, si no cuidó su boca como correspondía,
seguro que no salió de la zona permitida, de la zona de santidad. El no haber cuidado en alguno de los caminos misma la boca del todo, quiere decir que habló menos Torah, pero habló Torah, seguro que habló Torah. Y así todo en esta época, dice el Taná de la Mishnah, que lo mejor es el silencio. ¿Por qué? Dice, Gamken, luego ya está Milarco. Si una persona no hablaba lo que correspondía, no salía de lo que era común en el hablar, José Shalom. Amar Shetov y Esther Ashitika. Y dijeron en ese momento que mejor la Ashitika, Manase a Osde Akir. ¿Qué vamos a decir nosotros que estamos del otro lado de la pared? Del otro lado de la pared, del otro lado del piso, del otro lado del subsuelo, bajo tierra, quién sabe cuántos metros, comparado con cualquiera de los sabios que tuvimos. Manase a Osde Akir. Ayer Kol, Makshevoteno, Medibureno, Veneureno, Urrak, Medibre, Efes Berrek. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Dice el Jafet Jaim. Y el Jafet Jaim dice desde 100 años, o casi de 100, casi 100 años. Y si el Jafet Jaim dice eso hace 100 años, nosotros estamos mucho más lejos todavía. Se consideraba que en esa época eran los de aquí, los que están del otro lado de la pared. Nosotros estamos del otro lado de la tierra, del otro lado del mundo. Nosotros, que nuestros pensamientos, nuestras palabras, desde que chicos siempre son todas cosas cero, cero. Efe. Y vacías, todas cosas vacías. In lo nachason et pinu berresen ashetika bechol yefolteno. ¿Qué vamos a hacer nosotros si no cerramos nuestra boca y tratamos de mantener silencio todo lo posible? Ya que nuestras palabras, todas, la mayoría, son todas palabras no de Torah. Son todas palabras de vacías, sin ningún contenido. Bebadai tasea lashon et shela kefi ergelá. Mineorá, veye a Esed Merubá, al Azahar, que la fe, Kifle, Kiflaim. Va a ser mucho más, si no cuidamos nuestra boca y no tratamos de mantener el silencio, la pérdida va a ser mucho mayor que cualquier premio. Vichura Gilda Shitika, el sol, mi cama, Averoto. Sigue el Sabbat Shalom diciendo que la persona que está acostumbrada al silencio se salva de muchos pecados. Mejanifut, Belezanut, Belayonará, Beshekarim, Begiduxim, se salva de ser payuto con la gente, se salva de las burlas, se salva de la Yonará, se salva de las mentiras, se salva de las agresiones. Kishadam, Mejarek, Omegadot, Im Yanu. Yosif de Nabar, lo de Kiflaim, que cuando una persona viene y me agrede o me insulta o algo por el estilo, y yo le voy a contestar, yo agrego a las palabras de él y las multiplico, porque tengo que ser más, tengo que ser mejor, tengo que insultarlo más, si no me insulta a mí, lo tengo que insultar más. La gente amar a Jajam, así dijo un Jajam, un sabio, anillo mea Dabar Adá de anillo te. Escucho una cosa mala, me quedo callado. Amarlo, velama. ¿Y por qué? Le preguntaron. Amarla en. Imashir, vene, u le mi harpai, ani, yare, sheteshma, harupim aharim. Dice, si una persona viene y me agrede o me insulta, y yo le contesto, yo lo voy a hacer escuchar nuevos insultos. Y Oter Kashim, mi Nabishonim, más fuerte de los que él me hizo a mí. Gam. Gam, mi Shemahatik, de mi data, Shetika. Kolehat, Yahoy, Legalot, los Sodotá. Y además, la persona que
la persona que mantiene el silencio, toda la gente va a venir a hablarle y va a contarle sus cosas. Que van a eno ragil berrob de bará. ¿Se va bien? Le voy a gale. Por cuanto que esta persona no acostumbra a hablar mucho, esta persona no va a revelar. No va a revelar las cosas que escuchó. Veo eno ragil berrob, y tampoco está acostumbrado a hacer rejilud. Veo el tene mar, no ves bejaim beyad lashon. Y por esto dijeron, la vida y la muerte están en manos de la lengua. Ki Adam ose bilshono yoter mimash ose beharbo. Una persona hace con la lengua mucho más de lo que hace con la espada. Ki Adam omed kan umoser javero arajok mimenu la mitad. Una persona con la boca está parada acá. Él mata a una persona que está bien lejos. ¿Por qué con el ayunará? Avalecer eno, me mita el ave samukla. Pero la espada solamente mata al que está al lado. La gen, ni brau gadam, shtei naim, uste osnaim, uste nehiraim, ope ejad, lo mal, shei maed bedibur. Por eso, nosotros nacimos con dos ojos, con dos orejas, con dos agujeros en la nariz, pero con una boca. ¿Para qué? Para enseñarnos que tenemos que disminuir en el habla, hablar menos. Ayutita yafala jajamim, calva homer le tikshim. Ahora trae jafizain cosas que están escritas en la Gemara o en Tefarim Kedoshim. La ayutita, el silencio, es muy lindo para los jajamim, es muy bueno para los jajamim y más para la gente tonta. Yahla Kuzma, así está escrito en Pesajim, en el tratado de Pesajim. Yahla Kuzma Yetika, el cerco para la sabiduría, para encerrar la sabiduría y que la sabiduría no se vaya, es el silencio, así está escrito en el Pekabot. Tama de Kula Yetika, dice, el remedio para todas las enfermedades está escrito en el tratado de Milá Yetika, el silencio. De Israel, Bilshonam, Bilshoneja, Lishombro, que Ishon Bat Ain. Y si cuida, y cuida tu lengua, como algo que estás cuidando con la boca, que pique sil, mejitalo, oshek, sefatán, oshek, nafsho. Está escrito en el Mishle varias cosas, que la boca de la persona que tiene inteligencia larga todo, y eso destruye el alma. Usted, Shomer Pib, Ulshonó, Shomer Mesarot Nasho. Está escrito, quien quiere cuidar, el que cuida la boca y cuida su lengua, se cuida de los sufrimientos del alma. Veim Teshev, Mejaburá, Tauche y Ambrulaja. Y si vos estás sentado con un grupo de gente, es muy bueno que te digas, Tov sheyambru, sheyambru lecha, daber, ma ata shotek kol kach. Es mejor que vengan y me digan esto. Habla, ¿por qué te quedas callado tanto? Ma, shetie me daber. Veye, devareja, laem, lemasa, sheyambru lecha, shtok. Dice, ¿qué tienen que diga? Todo lo que diga no va a ser bueno para ustedes, porque yo les voy a decir que tienen que dejar de hacer la llamada, que tienen que portarse bien, entonces te van a decir, bueno, cállate, no hables más, mejor quédate callado y no hables. Dice, ¿de dónde están sacados? Estos dichos están sacados de Orhat Hatzadikim, Shara Shetika, del libro En los caminos de los justos, el camino de los justos, al rostro de Kim, en la sección de el silencio. Hostil, y está escrito. Nishohevet pekeja shemor pitje pijo. Está escrito en el Sefer Mijá. Dice, Berramaz lano katú. ¿Y qué nos quiere venir a decir? Dice,
que tenemos que cuidar la apertura de la boca. ¿Y a qué nos quiere enseñar? Chapé u, virginat petaj. La boca es como una puerta, una abertura. Ukeyeshe petaj abay, yesh lo, et, liftoa, veet, lisur. Y de la misma forma que la puerta de una casa tiene momentos en que está abierta y momentos en que está cerrada, de mi yepa tu hasta mil, yejola, yejle, kola, yerba, bay. Si la puerta está abierta, va a entrar gente. Si va a llevar todo lo que está en la casa, la van a desvaciar. De la misma forma, la boca, la puerta que es la boca, et, lefatham, le libre Torah, le share de barim, ejrejim, veet, lefabram, lefagram, le share de barim. Lo mismo la boca tiene el momento para estar abierta. ¿Cuándo? Cuando hay que decir libre Torah, cuando hay que hablar cosas necesarias que necesitamos para la vida. Veet, lefagram, y hay un tiempo para cerrarla. ¿Cuándo? Cuando es tiempo de decir otras cosas que no son necesarias, que no son buenas. Besarik sheyeda adam, ki adibur u, habib, mikol habib. Pero la persona tiene que saber, y tenemos que saber, que la palabra es algo muy bueno. De todas las cosas buenas, lo mejor es la palabra. Ki basen ishlemet lo surat adam. Esto es lo que nos da a nosotros, que somos personas. La persona se distingue, ya dijimos varias veces, de los balejaín, de los animales, en que tenemos la neyama medaberet, el alma que habla. Y el habla nos distingue de todas las demás criaturas. Por eso, el dibur, la palabra, es lo mejor de lo mejor. Pero para eso hay que saber usarlo bien. Alken, gemomi sheyesh lo kesef besahab umargaliot. De la misma forma que la persona tiene oro, plata y piedras preciosas, o se misgueret le misgueret, ¿qué hace? Los pone en una caja fuerte, cerrada con candado, el candado con número, en la puerta con número, dentro de una pieza con llave, dentro de una casa con puerta blindada. Hace cercos, cercos y cercos para que nadie pueda sacar este oro, esta plata, estas piedras preciosas. Entonces, o se misgueret, le mishmartam. Betomnam. Bejadré apenimí, el bejadró apenimí, y también lo va a guardar, aparte de todas las rejas y cosas que puso, lo va a guardar en un lugar más cerrado, más escondido. Betoj a Teba, Ume y Ujede, dentro de un mueble especial que no se sepa dónde está. La C. Ken Beyoter Mise, Tariz Gazor, Misgueret, Le Misgueret, Le Tir. De la misma forma, nuestra boca tiene para sacar oro, plata, piedras preciosas. Por eso tenemos que cuidarla. Tenemos que hacer cercos, cercos y cercos para cuidarla. Veaino, me miró a Tayetka. Y una de las cosas es la cualidad, la virtud de saber quedarnos callados, como estuvimos explicando hasta ahora. Si Dios quiere, en la próxima clase vamos a empezar el capítulo 3, que va a hablar sobre consejos para poder cuidar nuestra boca y nuestra lengua. Puede ser que antes o después de la próxima clase hagamos otro pequeño shiur sobre Perashat HaShavua, como hicimos ayer. Y bueno, seguiremos avanzando si Dios quiere. Que estén todos muy bien. Escuela todo.